Confirmado, Venezuela no tiene la capacidad para exportar gas a Colombia. La única salida es la exploración y explotación en el territorio nacional. Columna de Alejandra Carvajal para Semana. Venezuela no puede exportar gas a Colombia. Simplemente no tiene la capacidad. Las razones son las siguientes. No hay posibilidades reales de que Ecopetrol compre gas a PDVSA, ya que no existe el volumen cierto disponible para efectuar una operación de esa magnitud. En especial porque, aún en caso de que quisieran sustraerlo del campo Perla, descubrimiento de Repsol Eni en el estado Falcón hasta el estado Zulia, no tendrían cómo transportarlo. El campo Perla produce 300 millones de pies cúbicos al día, de los cuales 200 ya están comprometidos para la generación eléctrica y 100 para la red de gas de Maracaibo y otras ciudades cercanas. Existe un gasoducto construido, el transcaribeño Antonio Ricaurte, que tiene una extensión de 225 kilómetros y va desde Punto Ballenas, en La Guajira de Colombia, hasta la costa oriental del lago Maracaibo en Venezuela, el cual requiere reparaciones significativas de gran calado, que mínimo tomarían 2 años. En cualquier caso, si esta operación se realizara, quitaría gas a las generadoras eléctricas de Coro y Punto Fijo, así como al complejo refinador de Paraguaná, el más grande de Venezuela, y que, de acuerdo con información interna de PDVSA, hasta hace un tiempo estaba operando en una cuarta parte de su capacidad. Contratar una gabarra flotante. Para que los que no conocen de tecnicismo, esta es un tipo de embarcación con una planta de licuefacción conectada en Golfete de Coro al gasoducto Perla para llevar gas natural licuado, GNL, a Riohacha, tardaría varios años. Pondría en riesgo a las generadoras eléctricas de Coro, Punto Fijo, El Tablazo, Cabimas y Maracaibo, así como al complejo refinador de Paraguaná. Los gasoductos de Paraguaná, estado Falcón, al estado Zulia, necesitan ser reemplazados. Para ello, las empresas Eni y Repsol, que son las que tienen la licencia de operación, deben estar de acuerdo con el potencial de negocio y las inversiones requeridas para la reparación y mantenimiento de los gasoductos. PDVSA tiene una deuda enorme con Repsol y Eni, por lo que habría que renegociar precios, tarifas y transporte para que la operación sea viable antes de comprometer volúmenes. Habría que pensar en suplir, así sea precariamente como ocurre hoy en día, la petroquímica de El Tablazo, las plantas termoeléctricas de Zulia y la ya deficiente inyección de gas en los yacimientos en el lago de Maracaibo, entre otros. Ecopetrol perforó desde noviembre de 2023 hasta enero de 2024 el pozo Orca Norte 1, en el cual encontró la presencia de 2 acumulaciones de gas nuevas. Este es un pozo operado 100% por Ecopetrol, bajo los estándares más altos de la industria. No se presentaron incidentes de carácter ambiental, no se afectó al medio ambiente como tampoco a personas. El Orca Norte 1 fue perforado en 38 días, un tiempo récord para una operación de esas dimensiones. Además de este pozo, se han hecho otros hallazgos, el Gorgón 2, ST2 y Uchuva 1 en 2022, y Glaucus 1 en 2023, por lo que aún Colombia tiene potencial gasífero. Lo más viable para Colombia es continuar con la exploración y explotación de nuevos pozos, pues tal como está la situación en Venezuela, ahora no es viable importar gas desde ese país, por las razones expuestas. Si el presidente Petro sigue empecinado en su idea de no explorar ni explotar, así sea seguro, nos veremos perjudicados todos los colombianos, pues no tendremos suministro de gas. ¿Se imaginan? Alistemos el fogón de leña. Nota final. Agradezco muy especialmente al ingeniero Horacio Medina, presidente ad hoc de la Junta Directiva de PDVSA, quien se desempeñó por más de 20 años como gerente de convenios operativos y nuevos negocios en PDVSA, por la información dada para la elaboración de esta columna. El ingeniero Medina también ha sido presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo y de la Unión Nacional de Trabajadores Petroleros y Petroquímicos de los Hidrocarburos y sus Derivados, UNAPETROL, en su país. Asimismo, agradezco a las fuentes al interior de PDVSA en Venezuela y en Ecopetrol en Colombia.